Y finalmente llegó. La expresidenta Michelle Bachelet participó de una ceremonia oficial en nuestro país, pero pocos se interesaron por sus actividades al frente de ONU Mujeres. El verdadero tema son sus opciones presidenciales. Ella respondió de manera previsible. Dijo que no lleva vestido de candidata y evitó así profundizar sobre la coyuntura nacional. El punto es que, en la Concertación al menos, sí la ven con el atuendo de abanderada en 2013. Pero la prudencia política y el silencio de la propia Bachelet obligan a aplazar el asunto. Hay una tesis implícita. A pesar de los bajos resultados en las encuestas, la Concertación tendría una real chance con Bachelet como candidata. Y esa posibilidad, sigue este razonamiento, debe protegerse. Por eso, la ausencia y el mutismo de la expresidenta Bachelet serían parte de una estrategia ganadora. Tan ganadora que inhibe las ambiciones de otros presidenciables dentro de la Concertación. Hay un dilema en todo esto. La Concertación no ha dejado perder fuerza mientras espera que llegue el fin del silencio de Bachelet. Y está el riesgo de que cuando ello ocurra, hasta la mejor carta presidencial no sea suficiente para compensar el debilitamiento de la coalición política que la apoya. Soy Ramón Ulloa y estos son los otros titulares de este día.